Reina Félix celebró la semana pasada el triduo en honor a María Santísima de la Trinidad, que como pueden ver lució de manera esplendorosa en la nave lateral de la Catedral Vieja, donde esta sagrada imagen recibe culto el resto del año. El solemne triduo fue predicado por el sacerdote capuchino Fray Ricardo de Córdoba y la función solemne tuvo lugar el pasado domingo. La semana pasada también fueron los cultos en honor a Nuestra Señora de la Luz de la Hermandad de las Aguas en la Iglesia del Pilar. El pasado viernes a las 9 de la noche se celebró el pregón a la Santísima Virgen, que estuvo a cargo de Rosa María Rossi Magaña, hermana de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor de Cádiz, y que fue presentada por nuestro querido tertuliano Francisco Moscoso Parra. Agradecemos desde aquí al cofrade Jesús Abona León que nos haya cedido desinteresadamente estas preciosas imágenes de los cultos de la Virgen de la Luz. Buenas noches y bienvenidos al último programa de Luz de Pasión del mes de mayo. El mes de María llega a su fin y a lo largo de estas semanas les hemos mostrado o contado todo cuanto ha acontecido a nivel cofrade en nuestra ciudad. Mayo se despide con una última salida procesional, en este caso la efectuada el pasado viernes desde el Colegio Salesianos y en la que pudimos ver de nuevo los pasos de Domingo Savio, San Juan Bosco y, como no, María Auxiliadora. Pero antes de mostrarles esas imágenes, también les tenemos que contar que el pasado viernes se presentaron en el Ayuntamiento los actos con motivo de la festividad del Corpus y el cartel anunciador de dicha festividad, que este año es una pintura, obra del pintor cofrade gaditano Antonio Álvarez del Pino, que para quien no lo recuerden, es el mismo artista que pintó el cartel de la Semana Santa de este año o el de la Magna del Bicentenario. Lo vemos. El Corpus 2013 ya tiene programa y cartel anunciador. Ambos se presentaron el pasado viernes en el Ayuntamiento de Cádiz, en presencia del concejal delegado de fiestas, Vicente Sánchez, y el autor de la obra, Antonio Álvarez del Pino, licenciado en Bellas Artes y cuyas manos también pintaron el cartel que anunció hace unos meses la Semana Santa de la capital. Como novedad, este año se prescinde de la típica fotografía de la majestuosa custodia gaditana, dando paso a una pintura. A esta pintura del joven artista que retrata lo más íntimo de la religiosidad, el altar. Para mí el Corpus empieza, como todos sabéis, el día antes. O sea, la víspera ya empieza la ciudad a ir cambiando, a ir, digamos, tomando cuerpo. Y yo quería poner el foco en mi cuadro en el tema de los altares. ¿Por qué? Porque siempre me ha resultado bastante, digamos, meritorio el esfuerzo que hacen la gente de las hermandades, que sacan sus enseres a la calle y adornan la ciudad de una forma exquisita, con un sentido estético, yo creo que extraordinario, ¿no? Entonces, yo he querido pintar un cartel para los cofrades y sobre los cofrades, que ya que siempre se representa la carroza con la custodia por la calle, yo quería hacer un cartel un poco más intimista y un poco más pensando en la gente que hace posible que Cádiz luzca como una ciudad espléndida ese día, ¿no? Y está la noche antes y lo montan y lo quitan y lo ponen y lo cuidan. Entonces, ya desde aquí, y soy breve,
desde aquí quisiera dar las gracias a las hermandades que tan generosamente, no lo puedo decir de otra forma, tan generosísimamente han cedido sus enseres, los han puesto en mis manos para que yo los pudiera pintar en mi casa el cuadro y para que yo lo pudiera montar el altar y pintarlo de la realidad. Entonces quiero decir que la cena me ha dejado el cáliz, la hermandad de la Borriquita me ha dejado la tulipa, la archicofradía de Nuestra Señora de El Carmen me ha dejado la custodia del siglo XVII, fantástica, fantástica, y la cofradía de Cristo de El Medinaceli me ha dejado el ánfora de su paso de palio. Y aparte luego familiares y amigos pues me han ido regalando, ilusionados porque sea yo el que pintara el cuadro, pues me han ido regalando el pan, las uvas, las espigas y tal. Entonces es un cuadro que nace desde el principio por parte de todos los cofrades. Yo he querido que ellos participaran en el cuadro aportando sus enseres. Con respecto al evento, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías ha comunicado que instalará sillas en la Plaza de San Juan de Dios y Candelaria y en Calle Nueva. Los altares, por su parte, lucirán en el edificio Amaya, Buena Muerte, Plaza de San Agustín, Medinaceli, los números 3 y 4 de Candelaria, Nueva Esquina de San Juan de Dios, Cristo del Perdón, Calle Pelota a la altura del Arco del Pópulo, Sagrada Cena, Plaza Catedral, Castrense, Nazareno del Amor, Virgen del Amparo, Jesús de las Penas, Santa Caridad, Iglesia de San Juan de Dios, Afligidos y San Agustín. El próximo domingo, 2 de junio, los gaditanos y gaditanas tienen una nueva cita cofrade, la del Corpus Christi en el Año de la Fe. Pues ahora sí les mostramos las imágenes tomadas por mi compañero Álvaro Cadenas el pasado viernes durante la salida procesional del Domingo Sabio, Juan Bosco y María Auxiliadora. Thank you.
Dale, vamos primero. Ese es el primero, ¿eh?
al frente, no llevarlo. Eso es, los dos pies al frente siempre. Ahí, tirándolo al frente, vámonos. Menos paso. Sin abrir el izquierdo, vamos al izquierdo al frente, quieto adelante. Pues después de este vídeo de nuestro compañero Álvaro Cadenas, nos despedimos unos minutitos para publicidad, pero enseguida volvemos.
Veíamos el discurrir de la Virgen del Rocío por la calle Almonte, dentro de la aldea, el pasado lunes de Pentecostés, y veíamos estas imágenes con dos invitados de lujo, porque son dos rocieros de pro. En primer lugar, por tenerlo más lejos, Alejandro López Fernández, que es miembro de la Hermandad del Rocío de Cádiz, y desde ayer, además, también es miembro de junta de la Hermandad Madre del Buen Pastor de Trille. Yo les quiero dar la enhorabuena y quiero que se las dé de mi parte a Gonzalo Carrillo, porque bueno, va a ser el hermano mayor de esta hermandad en cuanto el obispado lo ratifique, el nombramiento. Muchas gracias, Emma, y gracias por contar conmigo para estar aquí, y lo haremos dentro de lo posible, lo mejor que sé. ¿Cómo venís gracias. Haciéndolo hasta ahora? Sí. Y además me contabas una particularidad, que es que el vocal de juventud es el más joven de la junta, porque tiene 70 y pocos años, pero lo va a hacer divinamente porque le encantan los niños y además los arrastra mucho con él, que es Gonzalo Carrillo padre. Sí, muy vinculado a la hermandad de la Madre del Buen Pastor, a quien yo le mando un beso desde aquí, que no me falta un caramelo cada vez que me ve. Y a mi izquierda, el hermano mayor de la Hermandad del Rocío, Curro Jersey, que bueno, yo te agradezco, después de este mes de mayo que llevas encima con todo el ajetreo, que hayas venido a mi programa para hablar un poco de lo que habéis vivido recientemente ahí en la aldea. Muchas gracias. Sí, gracias a ti por contar con nosotros. Bueno, a los dos, vamos a empezar por el camino del Rocío. ¿Cómo ha sido este año, tanto la ida como la vuelta? ¿Fresca, seguro? Fresquita, fresquita. La ida ha sido muy fresca. Hemos tenido frío, la verdad es que ya se vaticinaba por las previsiones del tiempo de que en principio decía que el camino de ida iba a ser frío y el de vuelta caluroso. Al final se han cambiado un poquito las previsiones, pero no solamente fue el camino de ida fue frío, sino además fue pasado por agua. Tuvimos varios episodios de lluvia fuerte, que nos hizo necesario tener que cubrir la carreta de Sin Pecado con los plásticos para la lluvia. Y después también la última noche nos cayó un buen chaparrón a las 5 de la mañana, medio nos despertó un buen chubasco que cayó y que estuvo casi una hora lloviendo. En fin, la verdad es que se ha hecho frío y hemos salido tocado, digo hemos porque entre ellos yo mismo estoy un poquito tocado de los bronquios. Hemos tenido varios hermanos también con problemas de enfriamiento. Pero quien no haya vivido este tipo de experiencias en el camino, no es Rocío. Claro, es que el Rocío no es siempre igual, siempre es distinto. No hay dos Rocíos iguales, y este Rocío, este camino, por hablar de camino, ha sido un camino muy atípico. Más bien parecía tiempo de Candelaria que de primavera, ¿no? Pero bueno, así es, de todas formas todos van preparados, pues cuando hay frío pues no se abriga uno, un buen poncho, una buena manta, como dice, una buena manta lo tapa el frío. Y Alejandro, tú hiciste el de vuelta. Efectivamente, yo por motivos de salud solo pude hacer el de vuelta, y a ella, gracias a Dios, nos cogió un clima más favorable, pues la noche refrescaba pero muy poco, tiempo ya primaveral, digamos. Además, típico del sitio en el que estábamos, que era el Coto de Doñana. Y el último día, de hecho, amanecimos con bastante calor, bastante buen tiempo. Y desde el martes hasta el jueves que llegamos, un tiempo bastante bueno. Entonces yo no puedo quejarme de ese tiempo que hubo en el camino de ida. Pero sí lo vivimos durante el fin de semana y durante mi estancia en el Rocío, sí vivimos ese tiempo. Pero, ¿cómo ha sido bien la experiencia personal de este año, del encuentro con la Virgen ahí en la aldea y bueno, ver su salida un año más y estar allí? Bueno, siempre, siempre eso se vive desde dentro del corazón. Cada uno tiene sus propias vivencias, cada uno tiene sus propios sentimientos, cada uno te pone a los pies de la Virgen todas sus peticiones, todas sus rogativas, el cariño que uno lleva. Todo el año es distinto también, como he dicho antes, pero en el fondo siempre está ella, siempre está la Virgen, está siempre a la que siempre es nuestra meta, que vamos a llegar y queremos verla lo antes posible. El camino es un camino, una peregrinación que hacemos hacia las plantas de la Virgen, y el pastorcito, que realmente la meta es la meta de todo cristiano, ¿no? La meta del rociero. Camina hacia Jesús a través de la Virgen, a través de su madre.
pero en el fondo los sentimientos de cada uno son muy difíciles de expresar. Yo, me cuesta mi trabajo expresar los míos, pues contra más expresar los posibles sentimientos con que se han vivido el resto de hermanos este camino y esta peregrinación. Pero ha sido un camino muy sentido. La verdad es que hemos vivido unos momentos muy, muy emotivos, tanto a la ida como en la estancia allí en el Rocío como a la vuelta. Los actos comunitarios de la hermandad pues han sido mayoritarios, incluso no por hacer flores ni nada, pero la fiscal de la hermandad del Matriz de Almonte me felicitó personalmente por la gran asistencia de hermanos al rosario de hermandades, ¿no? Hemos estado en todos los actos de allí, hemos estado en el pontifical, en el rosario, en la procesión de la Virgen ha sido este año espeluznante, porque es que los propios almonteños han querido que el Sin Pecado Nuestro esté más cerca de la Virgen, incluso lo han empujado para que se acercara más a la Virgen. En fin, ha sido un momento muy, muy, muy emotivo, muy emotivo. Alejandro, la vemos ahí en imágenes, ¿qué te sugiere? ¿Cómo lo has vivido ese momento, por ejemplo? Hombre, como bien ha dicho Curro, es muy difícil explicar los sentimientos. Son momentos en los que te quedas sin palabras, que te pasan por la cabeza y por el corazón más que nada muchísimas cosas, muchas peticiones y se le da también gracias por poder estar otro año más ahí junto a ella en su salida procesional por las calles de la aldea. Entonces, para mí es casi imposible de explicar lo que se siente. Momentos vividos es que son muchísimos durante la procesión, desde la salida hasta la presentación del Sin Pecado de la hermandad aquí de Cádiz frente a la Blanca Paloma. Entonces son muchísimos momentos, vamos, casi todo el camino, casi todo el recorrido de la Virgen son momentos y tras otro momento de bastante, digámoslo, bastante significado y bastante sentido que muy difícil de explicar. Creo que ha sido el primer año que os acompañaba Salvador Rivera, el párroco de San José, ¿no? Sí, efectivamente, nuestro nuevo director espiritual ha sido el primer año que nos ha acompañado. Hemos tenido la gran suerte de estar con él, asistió con nosotros también al pontifical, participó con el resto de directores espirituales de todas las hermandades. En el pontifical, estuvo con nosotros en el rosario y estuvo con nosotros en la presentación, en la procesión de la Virgen. Uh-huh. Este año en la salida habéis dejado una estampa inédita, que es que por primera vez yo por lo menos os he visto por el puente Carranza, no a pie, sino a motor, bueno, ¿no? Bueno, no ha sido la primera vez. Ha habido otra vez que se hizo un poco forzado por las circunstancias. Uh-huh. Este año ha sido una decisión que se tomó por parte de la Junta de Gobierno. Porque teníamos el proyecto de hacer el camino directamente hasta Sanlúcar, uh-huh, de forma que los que fueran llevando los vehículos no tuvieran el cansancio o el amodorramiento de la comida tan pronto aquí mismo en el río San Pedro y directamente hasta allí, por otros temas también de seguridad vial. Uh-huh. Por una recomendación, no es ninguna obligación, no fue ningún imperativo, pero por parte de la Guardia Civil de Tráfico también nos habían aconsejado de que es mejor ir, uh-huh, motorizado desde aquí que pasar el puente Carranza a pie. Uh-huh. ¿Va a seguir así para...? De momento sí, de momento sí. Lo que quede de nuestra Junta seguiremos haciéndolo de esta forma porque creo que ha sido positivo para los romeros y los peregrinos que van a participar en el camino. Uh-huh. De todas formas, también hemos puesto las facilidades a todos los hermanos que quisieran acompañarnos hasta Sanlúcar. Pusimos un servicio de autobuses para que puedan acercarse con nosotros allí a Sanlúcar. Y ya desde allí pues hicimos la comida en la playa de Las Piletas y después ya se hizo el recorrido a pie desde Las Piletas hasta Bajo Guía. Uh-huh. Ha sido una de las salidas del Rocío más corta de los últimos años, ¿no? De los últimos años. ¿Ustedes creéis que es por todas las veces que ha salido la Virgen en estos últimos meses? Bueno, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos. Hay gente que opinaba eso de que son tres salidas
prácticamente seguidas, tres procesiones en tres fines de semana seguidos. Eso cansa, pero también estaba la previsión, estaba también el temor de que, en una previsión de que el lunes por la mañana iba a llover. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces pues también yo creo que eso hizo que aligeraran para evitar que la Virgen se mojara si cayera alguna lluvia intempestiva a media mañana, ¿no? Por eso yo creo que se recogió pronto. Quizás uno y otro, los dos temas se han complementado y hicieron eso un poquillo. De todas formas, yo me gustaría comentar que yo he visto este año la procesión de la Virgen mucho más organizada que otros años. Eso se dice, también hay gustos distintos, ¿no? Hay multiopiniones, hay quien es partidario de cómo se hacía antes, pero bueno, a mí personalmente me gusta más el orden que se ha llevado este año, la organización que se ha llevado muy bien. La verdad es que se ha llevado muy bien y la hermandad matriz ha dirigido, yo he visto que ha dirigido todos los actos, lo ha llevado perfectamente. A mí me da la sensación, no sé cómo lo veis ustedes, de que esa es la línea que quiere seguir, por lo menos la junta actual de la hermandad matriz. Sobre todo a raíz de lo que le pasó con el varal en 2011, que se rompió, eso ha sido como un antes y un después, ¿no? Sí, efectivamente. Mire, cada junta de gobierno yo creo que intenta imponer su impronta o intenta, después se puede equivocar o no, ¿eh? Pero bueno, intenta todo lo que se hace, cree que lo está haciendo lo mejor posible. Yo creo que la Junta de Gobierno que está ahora mismo en la hermandad matriz va por un camino muy, muy, muy correcto, muy organizado, y veo que le está dando una imagen de futuro, de visión, y además de una visión, yo creo que de una visión más nacional o más internacional, porque es que ya el Rocío está teniendo una repercusión a nivel internacional y eso pues yo creo que está también haciendo que se templen un poco los ánimos y que prime un poquito más la organización la organización de la cabeza a la organización del corazón, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves, Alejandro? ¿Tú piensas lo mismo, que tiene que primar la organización? Yo pienso que sí, que además ha sido notable el cambio que ha sufrido en estos últimos años. De hecho, yo creo también que los almonteños, que son los que llevan la Virgen, también lo agradecen. Vamos, yo tengo amigos de Almonte y lo hemos comentado, que decían que en el salto de la reja hay fotos en las que se aprecia mejor el cordón que hacen los propios almonteños y el salto de la reja que lo hacen los almonteños, ellos que dicen que... Vamos, dicen y es su Virgen, es la de todos, pero está en su pueblo y su patrona. Entonces lo agradecen mucho por la forma, y yo creo que ahí también ha mejorado mucho la salida de la Virgen, cómo ha ido cargada, digámoslo. Se puede ver en vídeo la de veces que caía la Virgen al suelo, que tocaba varal durante el recorrido antes, y que ahora eso... Se ve, claro que se ve. Se ha tomado conciencia un poco. Se ha tomado mucha conciencia. Vamos, a mí este año me llamó la atención que entró el sin pecado de la matriz y a los 5 minutos ya estaba la Virgen en la puerta de la ermita. Y en 20 minutos llegaba desde la ermita hasta la cebuchal. Fue todo muy rápido, muy organizado. Y la verdad que se nota muchísimo, incluso para ver a la Virgen, para las presentaciones de las hermandades más organizadas. Pues... Llama la atención cómo puede haber tanta organización en tanto desorden, porque es que te da la sensación de que está todo muy desorganizado y nada más lejos de la realidad. La verdad es que da la impresión, esa es la impresión desde fuera, pero la verdad es que no, es que dentro de esa marea humana que está llevando a la Virgen hay unos cuantos puntales que son los que van llevando y dirigiendo y que dirigen y que además no va, va ordenadamente a donde tiene que ir. Aunque parezca que la lleva el viento, ¿no? Que la lleva el viento y parece la marea es que va navegando entre todas las cabezas de todos los almonteños que la rodean. Pero no, la procesión es una procesión ordenada. Y si uno lo ve detenidamente, pues verá que va marcando bien el orden de visita a todos los sin pecados, ¿eh?
todos los puntos de paso que tiene que estar marcado. Va y este año se ha visto perfectamente esa organización. Curro, tuve la oportunidad de entrevistarte cuando salía la hermandad de Cádiz hacia el Rocío y me decías que se notaba un poquito la crisis en el número de peregrinos, en el número de romeros. ¿Allí en la aldea también se ha notado la crisis? Sí, se ha notado allí en la... En la aldea se ha notado, no voy a decir muchísimo, pero sí se ha notado porque en el transcurso del fin de semana, el viernes y el sábado, que normalmente las calles son un bullicio de movimiento de animales, de carro, de charrete y demás, pues se ha visto muy poco. También es cierto que hacía mucho frío, ¿no? Y que el frío no daba favor para que se pudiera estar uno moviéndose por la calle mucho. Pero sí, se ha notado que hay mucho menos y eso se nota también en la demanda de las casas, en los alquileres, en todo, ¿no? Ha habido menos. Después sí se ha notado una gran afluencia el domingo y en la madrugada del lunes. Ahí sí yo no he visto yo diferencia prácticamente con otros años. Claro, porque que no se lo pueda permitir. Mucha gente, yo conozco a muchos amigos míos, muchos compañeros, que han ido el domingo para allá, nada más. Se han ido el domingo para ver la procesión de la Virgen y el lunes ya de madrugada o el lunes por la mañana se han vuelto otra vez para Cádiz. Pero claro, el problema es que la crisis, uno no puede permitirse el lujo de pagar una estancia en el Rocío, no todo el mundo, menos gente que antes, desde luego. Menos gente. Y la hermandad también se ha notado. Este año hemos tenido una bajada de casi un 10%, de más de un 10% en el camino. En la casa no, en la casa hemos tenido un 100% de ocupación. Y en el camino de vuelta, pues la verdad es que hemos tenido un 50% de baja con respecto a otros años. ¿Qué hay? Algo que yo os quiero preguntar, porque yo nunca he hecho el camino, es algo que tengo de pendiente, alguna vez en mi vida lo quiero hacer, pero que hay de verdad y de mentira en el Rocío. O sea, porque se dicen muchas cosas malas que también se escuchan, y ya que tengo aquí al hermano mayor y a un rociero que sí que hace el camino y que se lo toma en serio y que lo hace con todo su corazón y su devoción, a mí me da coraje que se meta todo el mundo en el mismo saco y que se generalice tanto. Bueno, la verdad es que la verdad del Rocío es la Virgen, y la mentira del Rocío son los aprovechados. En el fondo, es decir, los aprovechados son todas aquellas, para mí, son aquellas personas que se valen del Rocío para algún mérito personal, ya sean industriales, personas públicas o personas privadas. ¿Qué hay de verdad y de mentira? Pues desde una hermandad se vive distinto que si se vive desde fuera de la hermandad. El que va al Rocío fuera de una hermandad lo puede vivir de una forma verdadera, puede vivir todas las vivencias del Rocío, pero es más fácil ser este Rocío superfluo que se intenta simplemente buscar un poco de publicidad y demás. Es lo que, si se vive dentro de una hermandad, es distinto. La hermandad no es que sea la verdad, pero dentro de una hermandad las vivencias son distintas que por fuera. El que no va a integrar una hermandad, es más fácil que se dé a lo superfluo que a la realidad del rociero. Yo no sé si Alejandro tiene alguna opinión sobre el tema, pero ahora cuando es que decir verdad y mentira, es que también es lo mismo que antes cuando hablamos de los sentimientos, ¿no? ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira? No sé, según lo vea cada uno, ¿no? Ya digo, yo, para mí la mentira del Rocío es la visión esta superflua y banal que se tiene, folclórica, sobre todo del tema de la farándula y del tema... De la prensa rosa, que ha hecho bastante daño. De la prensa rosa, efectivamente. Sí. Y la verdad del Rocío está en el amor directo a la Virgen, el sentimiento del rociero y en lo que es eso, que es que el Rocío es la Virgen. Si uno piensa que el Rocío es otra cosa distinta de la Virgen,
El Rocío para él es una feria, es como el que va a una feria. Ferias nos sobran, aquí en Andalucía nos sobran ferias, ¿eh? Y aquí en la provincia de Cádiz pues no sobran ferias ninguna, todas las ferias son buenas, pero para eso está la feria, la feria está pues para pasarlo bien con amigos, pero el Rocío está para vivirlo con la Virgen y para la Virgen, no... Que sí, que es una fiesta, como tal fiesta religiosa y andaluza, no hay una fiesta religiosa. No es de penitencia, es una romería. No, en fin, todas las romerías en Andalucía son fiestas y la fiesta necesita alegría y hay cante y hay baile. Y por qué no, y hay también vino y bebida y comida. Pero la bebida y la comida con... Con moderación con y sin moderación, perder el respeto. Con moderación y sin tener que llegar, efectivamente, como dice, a perder el respeto ni a tener que emborracharse. No hace falta para pasarlo bien. En toda fiesta digo que hay, y no es incompatible, una fiesta religiosa con el vino y con la comida. La propia... Eucaristía es eso. Efectivamente, es lo que iba a decir. La propia Eucaristía es eso. Estamos ahí, el pan y el vino, y lo tenemos presente en la mesa del Señor. O sea que ahí está. Alejandro. ¿Qué? Ya después de lo que ha dicho Curro, que voy a comentar yo. ¿Qué puedo añadir yo ya? No, hombre, es cierto lo que, vamos, yo pienso igual que él, en que en una, dentro de una hermandad es más fácil vivir lo que es el Rocío. A ver si me explico bien. Digamos que en una hermandad, para mí es más fácil colaborar en actos, colaborar, por ejemplo, en el rosario que precede a la salida procesional, que para mí es uno de los actos también más importantes junto a la salida, porque te prepara, realmente te prepara para ver a la Virgen en la calle, que no es solo estar en tu casa y cuando la Virgen sale a salir. A mí personalmente, y vamos, y como ha dicho Curro, la hermandad de Cádiz, es cierto que en el rosario llevamos mucha gente. Y es de agradecer a todos los hermanos, vamos, eso corresponde a él. Pero yo como hermano también es de agradecer a todos los hermanos la asistencia a todos los actos, a los rosarios que se organizan en la hermandad, al pontifical, y ya no solo en lo que es la romería, en la estancia en el Rocío, sino en el camino. Para mí uno de los momentos más llamativos del camino, de mis momentos preferidos, es el rosario que rezamos a las 11 de la noche. Un rosario en el que estás delante del sin pecado, a oscura, iluminado con las velas simplemente, y que es un momento de bastante recogimiento en el que le rezas a la Virgen y estás con la Virgen. Te da igual quién esté al lado, quién esté al otro, que te lleves bien, que te lleves mal. Tú ahí estás para la Virgen. Y después, momentos después, por la noche de madrugada cantándole a la Virgen, cantándole rodeado de buenos amigos también, que también hace mucho. Entonces, es muy relativo eso de la verdad y la mentira del Rocío. Yo pienso que la única verdad que hay es que una romería y un camino es Rocío y es la Virgen del Rocío. Sin ella no habría nada. Y si no vamos con el fin de verla a ella y de estar con ella, ¿para qué vamos? Para eso me voy a la feria de cualquier localidad cercana, como ha dicho Curro. ¿Y vuestro momento de este año? ¿El momento más impresionante o más sentido que habéis tenido este año? Bueno, me han hecho varias veces la pregunta esa y yo siempre he dicho, para mí no hay momentos preferidos. La verdad es que yo desde mi punto de vista como hermano mayor, para mí desde el momento en que se empieza la preparación hasta que hemos vuelto, desde que se empieza la preparación, no ya desde la salida, sino de mucho antes, para mí es un sinvivir, porque es que tienes que estar pendiente de tantas cosas que después hay veces que resulta que no vives los momentos, no vives los momentos como te gustaría vivirlos, ¿no? Porque estás más pendiente de organización, de que todo salga bien, de que todo esté ordenado, que todo salga, y después al final, pues, como es natural, siempre se te escapa alguna cosa y alguna cosa siempre sale regular, ¿no? Pero la verdad es que yo este año he vivido muy intensamente la procesión de la Virgen, o sea, la salve ante la Virgen, que yo ya digo que antes de la romería me hicieron alguna pregunta así en ese sentido y yo no, pero este año, ya una vez pasado, ese momento del de este año ha sido para mí especialmente emotivo.
¿Y para ti, Alejandro? Hombre, con el mero hecho de ver a la Virgen ya no hay momento preferido, son momentos distintos. Pero sí es cierto que la presentación del sin pecado ante la Virgen, hombre, es que es tu sin pecado, es el que tú tienes todo el año. Y más cuando estás cerca de la Virgen y ves que los propios almonteños acercan el sin pecado, porque se vio, vamos. Entonces son cosas que con simplemente ver a la Virgen y ver tu sin pecado al lado, entonces son mucho... Un año más, ¿no? Un año más, siempre. Cuando, además, curiosamente, cuando salimos de la presentación, me acerqué a una amiga mía y lo cogí de la abracé y le dije, bueno, pues otro año más, ya hasta el año que viene. Yo creo que comparándolo con una hermandad de penitencia, eso tiene que ser más o menos como cuando uno llega a catedral y reza la estación, ¿no? Dice, eso, un año más. Mira, de todas formas, me gustaría destacar pequeños momentitos también especiales de este año, que no es que sean emotivamente importantes, pero son cosas que puede que sean inéditas y que se han visto en el camino. En el camino de vuelta hemos vivido una experiencia, yo creo que única, de vernos tres hermandades en el camino, una junto a otra, tres hermandades completas, con los tres sin pecado en cabeza, en el camino y a la vez, andando a la vez. Tuvimos un momento muy, muy bonito en el último cortafuego bajando del Cerro de los Ánsares. Allí nos juntamos las hermandades del Puerto de Santa María, de Chiclana y la nuestra. Y fue un momento emotivo muy bonito y yo creo que único en ver tres hermandades, ya digo, como si fuéramos tres caravanas juntas por el mismo camino. Y allí fue un momento muy bonito. Otro momento también emotivo, pues el Ángelus a la entrada también el camino de vuelta, al nada más entrar en el coto, pues en el Pilón del Lobo. Pues también coincidimos la hermandad de Jerez, de Chiclana y de Cádiz, las tres juntas rezamos el sin pecado. Hay mucha hermandad entre las valga la redundancia, hay mucha hermandad entre las hermandades de Cádiz. Eso está bien. No conozco otros caminos, pero entre las nuestras la verdad es que tenemos la suerte de tener mucha hermandad, mucha amistad entre las hermandades y en llevarnos bien. Hemos llevado un camino que en el que nadie se estorba, si hace falta pasar, se pasa, si hace falta esperar, se espera. Si ahora vamos a pararnos aquí, nos tomamos, hacemos un rengue y nos paramos dos hermandades juntas allí, pues ha habido momentos muy bonitos. En la ida también, pues hemos tenido la misa el último día en Guaperal también con las hermandades de Arcos y de Puerto Real y nosotros. Con nosotros también, una cosa que no he comentado hasta ahora, que nos ha acompañado durante todo el camino también la Asociación Rociera de Guadalcacín, que es nuestra ahijada, y que comparte con nosotros todas las vivencias del camino. Y en la ida fue emotiva también esa misa, con la unión de todos los hermanos de las tres hermandades, ¿no? Muy, muy, muy bonito también. Pues os tengo que dar las gracias porque me hayáis acompañado esta noche y bueno, espero veros muy pronto por el programa. Aunque bueno, el programa seguramente va a terminar el 25 de junio, hasta nuevo aviso, porque vamos a volver. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti y a Onda Luz por contar con nosotros para contar nuestra vivencia y nuestra experiencia de esta romería. Muchas gracias, Emma. A ustedes. Bueno, pues les cuento brevemente unas noticias que han llegado al correo electrónico. La lista encabezada por Martín José García, el actual presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, ha sido la única que se ha presentado a las elecciones al Consejo, que se celebrarán en el pleno del próximo 26 de junio. La cuadrilla de cargadores de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza organiza su segundo torneo de pádel los días 15 y 16 de junio. El mismo se celebrará en el Club de Pádel Puerta Tierra de la Zona Franca de Cádiz y la inscripción puede realizarse
celebrarse en la Casa de Hermandad de la Cofradía de la Oración en el Huerto, de lunes a viernes, de 7:30 a 9:30 de la noche, con una cuota de 30 euros por pareja, lo que asegura jugar al menos pues 3 partidos. La Hermandad de la Veracruz celebra este próximo fin de semana su tradicional verbena de la Cruz de Mayo en el claustro del convento de San Francisco. El dinero que se recaude tanto durante el viernes, sábado y el domingo, irá para el programa de acogida y saneamiento temporal de niños jóvenes bielorrusos de este verano. El próximo viernes, dentro de la celebración de los actos que la Archicofradía del Pilar está llevando a cabo con motivo del del 50 aniversario de la bendición y puesta al culto de María Santísima de la Caridad, habrá una convivencia con los mayores en la residencia de Fragela. Recuerden también que el sábado, víspera del Corpus, es el traslado de la patrona y del misterio completo de la Sagrada Cena a la Catedral. La cena saldrá a las 7:15 del convento de Santo Domingo y tomará Sopranis, San Juan de Dios, Nueva, Cristóbal Colón, Cobos, Plaza de la Catedral y Catedral. Sobre las 8, más o menos, hará su salida desde el templo dominico la patrona, que llegará a Catedral justo antes de que la cena entre, es decir, que primero lo hará la Virgen del Rosario y después lo hará el misterio de la cena, que en la jornada del domingo ocupará el altar que normalmente ocupa el Señor del Milagro, es decir, justo al lado de la iglesia de Santiago, allí en la Plaza de la Catedral. El domingo a las 9:30 será el pontifical del Corpus Christi en la Santa Iglesia Catedral, presidido por el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy. Y una vez finalizado, sobre las 10:30, 11:15, saldrá la procesión eucarística del Corpus Christi con el siguiente recorrido: Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Plaza de Candelaria, Cardenal Zapata, Plaza de San Agustín, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Pelota, Plaza de la Catedral y Santa Iglesia Catedral. Acompañará a la patrona de la ciudad la banda de música Maestro Dueño del puerto de Santa María y al paso de la custodia la banda de música La Soledad de Cantillana. Les recuerdo también nuestro correo electrónico andaluzdepasion@gmail.com y ahora les despedimos con un vídeo de 1999, un vídeo de nuestro archivo, del archivo de Paco Lozano en concreto, porque no es del archivo de Andaluz, de la procesión de María Auxiliadora, en el que podrán ver muchos cambios. Podrán ver que el paso de San Juan Bosco no es el que utiliza ahora, podrán ver también que la Virgen iba acompañada por agrupación musical en lugar de banda de música, en fin, muchos detalles que seguro que a los cofrades, pues seguro que os entusiasma verlo. Así que nos vemos el próximo martes, no me fallen. ¡Otro!